Muy buenos días, me da muchísimo gusto acompañarlos, saludarlos con información meteorológica a través de Multimedios Televisión, aquí en Telediario, en el Telediario Estatal, y comentarles que las condiciones para el estado hoy son de un ascenso en la temperatura, que todavía no se hace sentir esta mañana, donde el ambiente es ligeramente frío. Sin embargo, en la tarde es cuando se espera cálido, antes de que un frente frío avance a través de la región y traiga consigo un descenso moderado en la temperatura para mañana. Al fin y al cabo, las temperaturas tienden a normalizarse ya de acuerdo a esta época del año. El cielo despejado es el que predomina en gran parte del país. Sin embargo, la actividad en el Golfo de México tiende a incrementarse de manera significativa a medida que se desarrolla un sistema de baja presión o un ciclón extratropical que estará avanzando a través del Golfo hacia la costa este de Estados Unidos, hacia la Florida. Observamos intensas precipitaciones asociado a este sistema de baja presión. Pero algo muy importante, incrementa de manera significativa el gradiente en la presión atmosférica, y eso es sinónimo de viento muy fuerte y rachado para el Golfo y regiones aledañas, en un evento que considero muy significativo de viento del norte, con rachas que pueden llegar hasta los 100 kilómetros por hora, y consecuencia el fuerte oleaje en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en las costas del sureste del país, además de las precipitaciones que se estiman para el sureste. La probabilidad de lluvia en Tamaulipas es mínima y solamente temprano en algunos sectores puede reportarse algo de precipitación, esto para el miércoles. Vamos a hablar del pronóstico para hoy. A pesar de que esta mañana es ligeramente fría, en la tarde se estima cálido. Y comenzamos con el pronóstico a detalle en Ciudad Victoria: 11 grados al amanecer y 30 centígrados es la máxima. Cálido en la tarde, parcialmente soleado para el martes. Mientras tanto, el miércoles 15 y 21 con cielo medio nublado para mañana. Tiende a despejarse para el jueves y el viernes, pero destacamos sobre todo las temperaturas en 9 o 10 grados durante las primeras horas de la mañana. Mientras tanto, en Tampico 19 y 27 soleado, el viento del norte juega un rol muy importante mañana, fuerte y arrachado del norte, 17 y 22, la temperatura en descenso, ya mañanas ligeramente frías se estiman para el jueves y el viernes en Tampico, pero con cielo despejado. Mientras tanto, Nuevo Laredo, la temperatura en 28 grados, soleado, cálido para la tarde de hoy, mañana con un leve descenso en la temperatura, 13 y 20, cielo medio nublado temprano, pero después tiende a despejarse el viento del norte, pero llegando a la temperatura al menos hasta los 9 grados para el jueves y el viernes, mientras las máximas alcanzan 21 grados el jueves y 25 centígrados para el viernes. Hablando de Matamoros, la temperatura en 28 grados, parcialmente soleado para este martes. La historia se repite el miércoles, sin descartar temprano un poco de lluvia, pero después tiende a despejarse, 16 y 22. Un leve descenso en la temperatura que se acentúa en la mañana del jueves hasta alcanzar los 10 grados, mientras en Reynosa la temperatura alcanza los 30 centígrados, soleado en su mayor parte, y la historia se repite para el miércoles 14 y 21 con cielo medio nublado y viento del norte. Es lo más destacable, hasta 9 grados al amanecer de jueves, frío temprano, pero en la tarde fresco, la temperatura en 23 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo. Buenos días.